Autoridades presentes, amigos de la prensa, sean todos bienvenidos. En honor a más de 6 millones de víctimas del Holocausto, otorgamos un minuto de silencio a su memoria. Damos ahora la palabra al embajador de Israel en la República Dominicana, señor Daniel Virán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que estoy muy emocionado estar en este lugar siempre. Creo también que es un día histórico. Embajador de Marruecos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Volker, el embajador de Alemán. Señor, muchas gracias. Autoridades, alcalde, todos los dirigentes de Susúa. Yo pensé, ¿qué puedo decir en este día? ¿Qué puedo decir en día tan doloroso? Que en Israel, ayer y hoy, conmemoramos con muchas actividades. Yo escribí algo de mi corazón. ¿Qué es 6 millones? 6 millones es solo número, es fecha. ¿Es dirección? ¿Qué es esto? Estos son seres humanos. Estos son nombres. Estos son 1.5 millones de niños. Estos son 6 millones de judíos que los mataron y asesinaron brutalmente los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Cada nombre tiene vida. Cada nombre tiene familia. Cada nombre tiene futuro. Cada nombre quería algo muy simple: vivir. Lamentablemente, no lo lograron, pero gracias a Dios, nosotros sí. Nosotros estamos aquí en estos días para contar y no olvidar. Estamos aquí para recordar y para decir, never again, nunca jamás. En un libro de Ana Frank, ella escribió: si vamos a continuar y cargar todo este sufrimiento, ¿y si quedarán judíos cuando todo esto termina? En el lugar donde se quedarán como ejemplo. Y sí, hoy somos ejemplo para el mundo, somos ejemplo de fe, de creación, somos ejemplo para mi abuela, Alisa, que perdió la vida en la marcha de muerte en 1944. Somos ejemplo para Fania Barbakov, que en su última carta escribió en el 16 de junio, 1942, en Polonia. Y esto es lo que ella escribió: mis queridos, estoy escribiendo esta carta antes que le van a matarme, pero no sé exactamente cómo.
¿Cómo lo van a hacer esto? Y no sé cuándo. ¿Y por qué? Porque somos judíos. Todos mis hermanos ya se fueron. Los asesinaron. No tengo idea qué quedará en la vida. ¿Quién quedará en la vida para leer mi carta? Pero te pido, por favor, vive bien. Vive en paz. Caminamos hacia nuestra muerte porque este es nuestro destino. Esto es lo que quería Dios. Queridos amigos, en esta noche de reflexión, en esta noche estamos en tierra honrada. Estamos en la República Dominicana, en Susúa. En esta noche recordamos quién abrió puertas para los judíos en 1938. Hermanos dominicanos, en este mismo lugar ustedes dieron la mano, en este mismo lugar crearon nuevas vidas. Gracias a este lugar crearon familias. Gracias, República Dominicana. Dios le bendiga. Am Israel Chai. Amén. Llamamos ahora al señor Joe Benjamin en representación de la comunidad judía de Susúa. Señor embajador Daniel Virán, señor embajador de Alemania, señor Volker Pellet, señor embajador de Marruecos, Zacarías Gormiria, senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, señor alcalde de Susúa, Wilfredo Olivens, señora Ilana Newman, ex alcalde de Susúa. La costumbre. Señor obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel, autoridades y compañeros. En esta época en que conmemoramos el Holocausto, también celebramos el 81 aniversario de la creación de la colonia judía de Susúa. Es una celebración del triunfo de la bondad exhibida por el pueblo dominicano sobre la atrocidad cometida por otra nación en un tiempo muy oscuro. A finales de los años 30, mientras el terror nazi invadía Europa, el mundo libre, desde América hasta Australia, reforzaba las leyes restrictivas religiosas y raciales de inmigración. Mientras tanto, los judíos estaban siendo objeto de la más brutal persecución, perdiendo todos sus derechos como seres humanos. En 1938 se celebra una conferencia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en Evian, Francia, para tratar buscar una solución a los refugiados del nazismo. En esta conferencia, la República Dominicana, única nación entre todos los países asistentes, ofreció recibir hasta 100.000 refugiados judíos. Si este noble acto de esta pequeña nación hubiera sido copiado por otras naciones presentes en la conferencia, el resultado del Holocausto hubiera sido sustancialmente diferente. En 1940 se firma un histórico pacto entre la República Dominicana y la DORSA, Dominican Republic Settlement Association, permitiendo la entrada de judíos al país y garantizándole la oportunidad de vivir sus vidas libres de toda discriminación, persecución, tanto ellos como sus descendientes. El acuerdo en su artículo 1 dice:
derechos de los colonos. La República Dominicana, de acuerdo con la Constitución y las leyes, garantiza la presente a los colonos y a sus descendientes plena oportunidad de continuar sus vidas y ocupaciones libres de molestia, discriminación o persecución, con plena libertad de religión y ceremonias religiosas, con igualdad de oportunidades y de derechos civiles, legales y económicos, así como todos los demás derechos propios de los seres humanos. Sosúa fue el lugar elegido para establecer esta comunidad. La falta de recursos solo permitió salvar la vida de aproximadamente 700 refugiados. Originalmente, la Dorsa intentó establecer una colonia agrícola comunal. Se construyeron dormitorios, comedores, habitaciones comunales, etc. Esto no dio buen resultado y después de un tiempo de probar con diferentes productos agrícolas, decidieron enfocarse en la ganadería, creando una industria de productos lácticos y cárnicos que con el tiempo se convirtió en una de las mejores del país. Durante muchos años, Sosúa existió como una comunidad remota, autosuficiente, aislada del resto del mundo. Los colonos desarrollaron su propio sistema de sanidad, clínica, farmacia, escuela, biblioteca, banco, teatro, periódico, colmado, sinagoga, etc. Los refugiados, felices con la libertad y oportunidad de continuar sus vidas, desarrollaron una comunidad industriosa que con los años llegó a contribuir favorablemente con la nación. Las actividades fueron compartidas con los dominicanos que quedaron ligados a esta comunidad por lazos de sangre, matrimonios, por relaciones laborales, culturales y de amistad. Con su espíritu de trabajo, los colonos formaron y mantuvieron a través del esfuerzo de varias generaciones lo que por muchos años se conoció como los productos Sosúa, una industria dedicada a la elaboración de productos lácteos y cárnicos que fue principal fuente de trabajo y sostén agropecuario de la zona hasta la llegada del turismo. Hoy la comunidad es muy distinta y su propósito inicial, que fue salvar la vida de seres humanos perseguidos por el brutal régimen alemán de aquel tiempo. Hoy Sosúa es un pueblo con habitantes de una variedad de nacionalidades, totalmente integrado a la vida dominicana, pero siempre como símbolo de humanidad en su historia. Un símbolo de que el pueblo dominicano, por encima de todas las otras naciones, extendió una mano amiga a aquellos que ya no tenían alternativa. En la conmemoración del Holocausto, en la que se recuerda el comportamiento más bajo de la humanidad, la República Dominicana siempre será recordada como una estrella brillante que supo decir presente en el momento más oscuro. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Joe Benjamin. Muchísimas gracias. Ahora le concedemos este espacio al pastor Manny Valera, quien interpretará la pieza Cuán Grande Es Él. Thank you.
aplauso al Señor conmemorando este día histórico. Shalom. Un gran aplauso al maestro Manny. Habiendo escuchado esta pieza, ahora damos paso al alcalde del municipio de Sosúa, señor Wilfredo Olivenses. Buenas tardes para todos ustedes. Me siento altamente complacido de estar aquí compartiendo con ustedes esto que es parte de la historia de Sosúa, el holocausto. Parte de la historia del mundo, la historia más triste de la humanidad, donde millones de judíos perdieron su vida. Y Sosúa fue el amparo, fue el refugio de tanta gente que llegaron a este pueblo con la esperanza de tener un futuro mejor. Con el pueblo de Israel nadie pudo. Ni 6 millones de muertos pudieron acabar con la fe y la esperanza de un pueblo que decidió luchar por sus objetivos. Hoy los judíos son más fuertes, son más emprendedores, más exitosos, y la comunidad judía sigue avanzando y progresando en todo el mundo. Sosúa es parte de la historia judía. Sosúa es parte de la historia del avance y el progreso del pueblo judío. Sosúa está contigo, Israel, y prontamente tendremos una calle que tendrá el nombre de la capital de Israel, Jerusalén. Dios le bendiga a todos. Ahora damos paso y le concedemos este espacio al señor obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amar. Un cordial saludo para todos, señores embajadores, amigos todos. Hoy, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El Papa Francisco, en una audiencia en el Vaticano, dedicó unas palabras a este holocausto. Él dijo: hoy es el aniversario de la liberación del campo de exterminio y conmemoración del Día del Recuerdo. Les decía el Papa: recordemos a las víctimas del holocausto y a todas las personas que fueron perseguidas y deportadas por el régimen nazi. Recordar es expresión de humanidad. Recordar es señal de civismo. Recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar es también tener cuidado para que estas cosas no vuelvan a suceder. Empezando por las proposiciones ideológicas que quieren salvar a un pueblo y termina con la destrucción del pueblo y de la humanidad. Presten atención a cómo empezó este camino hacia la muerte, el exterminio y la brutalidad. Como diócesis de Puerto Plata, nos unimos a esta conmemoración que conmueve las entrañas más profundas de un ser humano. Muchas gracias. Otorgamos la palabra al embajador de Alemania en República Dominicana, señor Volker Pellet. Muy buenas tardes, señor alcalde, señor presidente de la comunidad, monseñor, colegas, embajadores, damas y caballeros, amigos. Antes de que nada, quisiera darle las gracias a mi colega y amigo Dani por haberme invitado ya por segunda vez a este evento en conmemoración del Holocausto. Esta invitación no es evidente para el representante de la nación perpetradora. Es la muestra de la estrecha amistad entre Israel y Alemania, entre nosotros y nuestras familias. En ocasión del Yom HaShoah, estamos aquí para conmemorar las víctimas de la Shoah. Shoah, esta palabra, representa millones de destinos individuales.
que pasaron desde un sufrimiento indescriptible hasta un asesinato sistemático. Como alemanes, nuestra responsabilidad es no olvidar la historia. Es nuestra responsabilidad eterna de transmitir el conocimiento de las atrocidades y de mantener vivo el recuerdo, para no dejar espacio estigmatizar, excluir y perseguir, para que nunca vuelva a suceder. Y también es nuestra responsabilidad histórica hacia el Estado de Israel, por el cultivo de las relaciones especiales alemana-israelí, por la consolidación de esta extraordinaria amistad que siempre permanece consciente de los abismos históricos y al mismo tiempo está dirigida hacia un futuro conjunto. Además de la política oficial, me gustaría llamar especialmente la atención a los movimientos de la sociedad civil, de empresas, iglesias y muchas otras instituciones alemanas que obran para la amistad entre Alemania e Israel. Aquí en Susúa, como hemos escuchado, estamos en un lugar ideal para conmemorar la historia. La República Dominicana fue el único país del mundo que declaró su voluntad de recibir a judíos perseguidos de Europa. Muchos de los descendientes de los judíos originalmente vinieron a Susúa, ahora tienen posiciones prominentes en la sociedad dominicana. Han creado comunidades vivas y activas. Estoy muy feliz de poder decir que todos lo que he encontrado hasta ahora han mostrado una actitud muy positiva hacia la Alemania de hoy. Hace un par de semanas tuve el enorme placer de renaturalizar un grupo de 25 miembros de la familia Frankenberg en mi residencia. Damas y caballeros, el recuerdo del terror en los tiempos de la dictadura nacional socialista por sí solo no puede eliminar las manifestaciones del antisemitismo de hoy. Tenemos la obligación de forjar una sociedad que se oponga a la ignorancia y la intolerancia. Lastimosamente, en el mundo prevalece un aumento de la xenofobia y del racismo. Sobre todo en tiempos de pandemia, se busca un culpable. Los espíritus malignos del pasado aparecen hoy con una nueva cara. Y justo ahora, en estos momentos difíciles, nos vemos confrontados con la incertidumbre y el miedo. Y el miedo a lo que nos depara el futuro. Y lo que alimenta este miedo son el racismo y el odio que nuestra canciller Angela Merkel llama veneno. No vamos a permitir que este veneno se introduzca dentro de nosotros. Pues estamos unidos hoy como dominicanos, israelíes, marroquíes, alemanes. Estamos unidos en el respeto a los derechos humanos, a la caridad, la tolerancia, en la memoria de las víctimas. Estoy muy orgulloso de que juntos podamos encender estas velas como símbolo de que no podemos deshacer el pasado, pero sí podemos forjar juntos el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, señor Borkel Pellet, por su participación. Ahora vamos a pasar al encendido de las antorchas. Así que vamos ahora a listarnos los 6 representantes: señor Daniel Virán, señora Yvonne Mills, señor Borkel Pellet, señor Wilfredo Olivenses, señor Herbert Stern y señora Zakaira El Gomori. Thank you.
Esto es primero en hebreo, y para los pocos que no entienden hebreo, después lo leer en inglés. Yitkadal veyitkada shmeiraba ve'alma dibra hirute ve'amich mahlute ve'ha'eyon uvi'yomeyon ubahaye tehto be'Israel ba'agala ubisman karif ve'imru amen. Yehe shema raba mevara le'olam ule'ame almaya yitpara ve'yit Taba, veyitroam, veyitnase, veyithadar, veyithale, velital, shmei, kudesh, brihu. Leila min kol brihata, vehirata, tushme, behata, venehemata, deamiram, bealma, veru, amen. Yeshe, shlama, rabba. Min Shemaya vehayim aleinu veal kol Israel veiru amen. Oshe shalom imruma hu yase shalom aleinu veal kol Israel veimru imru amen. Yase shalom, yalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Imru, imru, amen. Y ahora voy a leer la traducción en inglés. No, en español. Que sea su gran nombre acrecentado, santificado en el mundo que Él creó con su voluntad. Que sea su reinado establecido en vuestras vidas y en vuestros días y en las vidas de toda la casa de Israel. Apresuradamente y en un tiempo cercano, y digan amén. Que sea su gran nombre santificado para siempre y para la eternidad. Que sea bendecido, alabado, embellecido, elevado, y que se glorifique, que suba, y que sea elogiado el nombre del Santo bendito. Más allá de todas las bendiciones y cánticos, alabanzas y consuelos que se dicen en el mundo, y digan amén. Que haya una gran paz en el cielo, y vida sobre nosotros y sobre todo Israel, y digan amén. El que hace la paz en sus alturas, Él hará la paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digan amén. Amén. Muchas gracias a Joe Benjamin por la lectura del Kaddish. Agradecemos a todos por acompañarnos en este día, a las autoridades presentes, a todos los que hicieron posible este evento, a lo que es la municipalidad, la Embajada de Alemania, al embajador marroquí, al embajador de Israel, al Museo Judío de Sosúa, a todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Daniel Virán, como que quiere decir algo. ¿Puede pasar, embajador? Puede pasar. Lo único que quiero decir es muchas gracias. De todo mi corazón, gracias a mi equipo de la embajada. Muchas gracias por todo. Gracias a las autoridades, y yo creo, Alona, ella merece todo. Muchas gracias.